Claudio Hitch en saxofón. Tuvo un accidente terrible el domingo, tuvo una rotura de ligamento y por eso está sentado tocando, si no estaría aquí en el medio diciendo, pero está aquí con nosotros. Y Don, gran talento también, Don Esteban está ahí en trompeta. Y por algunas cosas de la vida dejamos de tocar y nos reencontramos de nuevo y está parte de la banda de este año prácticamente, así que me gustaría que lo recibiéramos con un aplauso grandote a don Francisco Fuentes. Y a mi derecha un amigo todavía mucho más antiguo. No lo digan. Tocamos, no sé, creo que desde el 2015. Del 99. Bueno, en realidad, perdón, claro. Mucha historia. Mucha historia. Tenemos discos grabados juntos, giras internacionales, ha sido un viaje largo. Y hoy está reemplazando a nuestro bajista habitual, que parte también de la cofradía y el grupo de músicos amigos, que está también con una lesión. Ya todos estamos en edad de lesiones, de enfermedades. Y todo. Pero igual la pasamos muy bien, nos entretenemos como si tuviéramos 18, ¿o no? Así es. Entonces, bueno, quiero pedir un tremendo aplauso para Willy Lino. Soy Omar Pasols en batería. Muchas gracias. Otro rumbo. Jazz en música de cine. Hay una película que se llama The Days of Wine and Roses, una música maravillosa de Henry Mancini, que es un clásico, es un tema lentísimo, es una balada, pero muy, muy bonita. Le vamos a pedir al maestro Claudio que lidere este tema. Thank you.
Thank you.
limpio, limpio, limpio. Ninguna de estas meditaciones rápidas o extrañas que estamos haciendo. Pero que lo tomamos y lo convertimos en un pan. ¿Ya? Y se llama... ¿cómo se llama? Fred Freelon. The Freelon. De Mike Davis. Siempre se volvía la lengua. Thank you.
poco y vamos a ir a un tema maravilloso que se llama Stolen Moments, que significa como momento más robado, como perdido, cariado. El compositor es Oliver Nelson y es del año 1961. Vamos a hacer ahí dos versiones, la más bien lenta, la vamos a hacer un poquito lenta porque pasamos por doble. Thank you.
Thank you.
Muchas gracias. Simplemente maravilloso, después de más de dos años, ¿no es cierto?, volver a reencontrarnos en la música, en algo tan especial, y además con Omar Pasol, que a él lo conocemos hace mucho tiempo. Él es un gran miembro del Instituto Chileno Norteamericano, porque ha participado en varios eventos con nosotros y siempre está como dispuesto a colaborar, ¿ya?, en la música, así como otras personas han estado dispuestas a colaborar en teatro, en cine. Nosotros acá tenemos muchas actividades, ¿ya?, como fundación cultural que somos. Por eso quiero primero agradecerles que hayan venido y segundo, invitarlos a que revisen constantemente la página del Instituto Chileno Norteamericano, donde están todas nuestras actividades para que puedan asistir. Todas son absolutamente gratuitas, ¿ya? Y eso es maravilloso, tener, ¿no es cierto?, un momento de esparcimiento, de música, teatro, poesía, todo tipo de manifestación ya artístico-cultural. Así es que muchas gracias por haber asistido y espero verlos muy pronto. Y muchas gracias a la banda Deep Orange.